Saludos, muchas gracias, muy amables. Se pueden sentar que no voy a predicar en el día de hoy. Buenos días, Reverendo Padre Cecilio Espinal, Monseñor Tomás Morel, Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Santiago, Fernando Capellán, Presidente de la Asociación para el Desarrollo, Don Miguel Lama, Presidente del Consejo Directivo de la Corporación de la Zona Franca de Santiago, Sandy Filpo, Presidente de la Asociación de Comerciantes e Industriales, Marcos Cabral, presidente de la Asociación de Empresas de Zonas Francas del Cibao, a Juan Ventura, presidente de la Asociación de Industrias de la Región Norte, Ricardo Fonder, presidente del Consejo para el Desarrollo de Santiago. Así que, de igual forma, un saludo afectuoso, cálido a los líderes empresariales, sociales, académicos y estudiantes universitarios y miembros de la prensa. De igual manera, quisiera reconocer la presencia del presidente de nuestro partido, de la Fuerza del Pueblo, aquí en Santiago, José Izquierdo, del senador, candidato a senador, Demóstenes Martínez, de Altagracia González, miembro de la dirección política, pero de igual manera Rubén Maldonado, quien es el director de la campaña electoral de nuestro partido y miembro de la dirección política, y la profesora Ligia Amada Melo, miembro también de la dirección política de la Fuerza del Pueblo y reconocida maestra de generaciones en la República Dominicana, así como a los miembros de la dirección provincial de nuestro partido, compañeros miembros de la dirección central. Bueno, distinguidos amigas y amigas, para mí es motivo de un gran honor y una gran satisfacción reencontrarme de nuevo aquí en este magnífico auditorium de la muy prestigiosa Universidad Pontificia Católica Madre y Maestra. Y en esta ocasión, para intercambiar ideas con ustedes acerca de lo que consideramos debe ser un nuevo paradigma de desarrollo para la República Dominicana, que nosotros consideramos debe ser el de una economía y sociedad del conocimiento para este siglo XXI. Y para empezar nuestra presentación de manera formal, empiezo por compartir la idea de que durante los últimos 50 años, la República Dominicana ha sido un país que ha estado en constante evolución y desarrollo. Es más, se estima que con una tasa promedio anual de crecimiento de 5,5%, la República Dominicana ha sido el país de América Latina con mayor nivel de crecimiento durante medio siglo. Y eso se ha acelerado en los últimos 25 años. En el caso particular nuestro, llegamos en el 2004 con un Producto Interno Bruto equivalente a 18 mil millones de dólares, y 8 años después era 64 mil millones de dólares. Es decir, que en 8 años, en términos de generación de riquezas, podríamos decir que creamos casi 3 repúblicas dominicanas adicionales, de 18 mil a 64 mil millones de dólares en tan solo 8 años, significa que se produjo la gran aceleración del crecimiento y el desarrollo económico de la República Dominicana. De manera que es, digamos, algo aceptado, reconocido en el ámbito nacional e internacional, que República Dominicana ha sido un caso de éxitos en el último medio siglo y muy especialmente en los últimos 25 años. Hemos progresado, pero hay una gran paradoja. Y la gran paradoja es que al mismo tiempo que se ha producido ese progreso, en la República Dominicana todavía tenemos carencias. En la República Dominicana todavía tenemos lo que podemos llamar tareas incumplidas de la sociedad vieja, que tiene que ver básicamente con el tema de pobreza, acceso al agua potable, el tema de la electricidad, viviendas dignas, es decir, lo que tiene que ver fundamentalmente con necesidades básicas insatisfechas. Esos son los temas que, por cierto, aborda Naciones Unidas con los llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible, concebidos hacia el 2030, es exactamente lo que tiene también la Ley 112 de República Dominicana, que es la Estrategia Nacional de Desarrollo hacia el 2030. En el tema de Naciones Unidas, tenemos precisamente como objetivo primordial
el fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, el tema de energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas y alianzas para lograr los objetivos. República Dominicana ha suscrito estos objetivos de desarrollo sostenible y es obligación de todo gobierno hasta el año 2030 en la República Dominicana dar cumplimiento a esta agenda de desarrollo sostenible. Pero al mismo tiempo que tenemos que enfrentar los rezagos del pasado, las carencias aún pendientes por resolver, la República Dominicana se enfrenta a los retos del futuro. Y los retos del futuro tienen que ver con una profunda transformación tecnológica que viene teniendo lugar desde los años 80 y que pasa por distintos ciclos y que en estos momentos se encuentra ya en esa fase que llaman economía y sociedad del conocimiento, que es inteligencia artificial, que es la robótica, que tiene que ver con blockchain, con fintech, ¿verdad? Todas las tecnologías modernas que de alguna manera son las que actualmente contribuyen a mejorar competitividad, productividad, innovación, agregar valor a los bienes y servicios y hacer de una sociedad de progreso y de bienestar. Por eso digo que nosotros tenemos en República Dominicana una doble agenda, la agenda de tareas inconclusas del pasado y las tareas de los desafíos pendientes de futuro. Y por eso nuestro programa de gobierno, el programa de gobierno nuestro justamente aspira a eso. 2024 propuestas para transformar la República Dominicana. Un nuevo paradigma de sociedad del conocimiento para el progreso y la justicia social. Bueno, son 28 propuestas que tenemos ahí, 28 propuestas que aborda los temas más acuciantes y controversiales del desarrollo de la República Dominicana. Y todo es para conducir a ese nuevo paradigma económico y social que corresponde con de una economía y sociedad del conocimiento. Tendremos que pasar por dos transiciones fundamentales: la transición digital en República Dominicana y la segunda es la transición energética. Con la transición digital es ciertamente combinar, porque no es dejar atrás, un modelo que ha sido exitoso, el que hemos tenido, de trabajo intensivo. Combinar ese modelo de trabajo